Hola, queridos amigos, estamos de vuelta con un farmario y estoy con un amigo que se me queda viendo con cara de what the fuck, qué pedo con mi vida. Mírenlo. Como ya saben que el screencast no agarra el audio, él se va a ir comunicando por el puta vida, por el ¿cómo se llama este? El Facebook de mi celular. No. ¿Ves? Ya morí por tu culpa. Ya con tu cara. Hola, ¿qué haces? Soy Daniel. Y pone los ojos como diciendo: Vengo en paz. Oh, sí. Ah, te quita aquí. ¿Y algo en el Face o algo para que comentes? Bueno, lo que apenas acabo de decir es: ¿y la canción vale? What the fuck? Y nada más. Pero hola de nuevo. Ah, no, eso no. Eso era de otro amigo. ¡Uy! Mario, Mario. Hombre. Ah, eje. Ese vale. Lo que no entiendo es que por qué él está tan callado como diciendo: vale, verga la vida. Hola de nuevo. Perdón, es que me habló otro amigo. Revisando el Face a las 10 de la noche y todos serenos. Ay, no, no. ¿A poco tienes sueño? Porque te veo los ojos de... Ay, tengo sueño. ¿Te estás durmiendo? Porque te duermes a las 4 de la mañana, ¿no? Vida. Esta es la cara de dormido de él, de Daniel. Ya se tapó los ojos, como diciendo: No. ya te quité. Farmario. Nunca he pasado. ¡Mierda! Del segundo nivel. Luego estoy pensando en jugar un juego de terror y él ya se está durmiendo. Porque ahorita que volteé a verlos, ya está todo roncando. Ya se murió. Hace rato se suicidó con su dedo. Otra vez se va a suicidar. Se suicidó. Si se preguntan... ¡Ah! Si se preguntan cuántos años tiene él, tiene 15. Oh, pues me acaba de decir. Sí, checkpoint. Ah, puta vida. Y él... Luego, si te acuerdas que te dije que me escribieron el reporte. ¿Sí te acuerdas que te dije que me escribieron el reporte? A un amigo en su cuaderno le escribí, puta vida. Me dieron un reporte y le puse un dibujo. Y me dice: ¿qué no ves que mamá me revisa los cuadernos y todo ahí dibujando? No, me dije, Los Ángeles, que no es un hombre de chocolate, bolita. Tu cara de what the fuck. Es que en mi escuela comenzábamos a decir chocolate abuelita porque hay un negrito. No somos racistas, pero como nos molestan, pues también los molestamos. Y pues le decimos chocolate abuelita. Y luego le preguntamos a la de inglés: ¿cómo se dice chocolate abuelita recién hecho en casa? En inglés. Y dice: French my chocolate and grandma in the home. Luego él hace la voz de Stitch. Ahora se está peinando. Ultra swag. Demasiado swag para my body.
De hecho, hace rato estábamos con el chisme como si fuéramos unas señoras de la lavandería y chismeando. Y de repente me dice que... ¡Puta vida! No, no me dijo eso. Me dijo que... ¡No! No, tampoco me dijo eso. Bueno, se cortó la llamada y me dijo que su hermano lo estaba acosando. Y se puso los audífonos para que no escuchara la conversación. Mira, hasta dice, sí, me está acosando. Luego se estaba quejando de que tenía el cabello largo, que lo tenía corto, que era café, de sus ojos cafés, se quejaba de todo. Lo malo es que quién sabe qué pasó con tus canales, si no yo hubiera puesto tu nombre en el video. Jugando un Farmario con el nombre de tu canal, pero ya... Pues no sé cuál es. ¿Me escuchas? Oh, genial, espera. Bueno, al parecer se le fue el wifi, quién sabe qué le pasó. Pero ahí nos estaremos comunicando por el Face. Pero tenemos, creo que ahorita va a iniciar otra vez la videollamada, o no sé si ya tienes sueño o se va a dormir. No te escuchabas. Te estaba gritando y luego se detuvo la, se trabó como la conversación y se cortó. ¿Te llamo o qué? Perdón, si escucharon eso ya. ¡Ah! Hoy subiré dos gameplays, sí, porque hace tiempo que no subía. What the fuck, está flotando. Esperen, voy a poner la música. Hey, pay, 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 tema. Estoy escuchando la... se trabó. La canción de Taylor Swift. La nueva. No. Me acordé de esos picos, con razón dije. No. A ver, parkour, parkour, parkour. Puta vida. Para arriba, para arriba. Uf. Parkour. Yo. O sea, qué excelente parkour, ¿no creen? Ah, sí. Parkour, parkour, la mazorca. Hostia, ¿cómo toca la mazorca? A ver, qué extraño. A ver, esperen, voy a... Oh, no, el Facebook. Ah, ya. Contestar. Ah, sí. ¿Ahora sí me escuchas? ¿Ya puedes hablar o qué? Oh, forever alone, nivel conversación online. Yo sí. Yo sí. Yo sí, es que le pregunto. Yo sí, yo sí. Yo sí quiero. ¡Ah! Adiós. No sé dónde quedó. Que los lonches y no sé qué tanto. Ahorita bajo, no me tardo. ¡Ay, no! Ah, puta vida. No, pero yo creo que sí se puede. Acá. Es que este gameplay casi no hablé, pero como estaba ahí enterándome del chisme con Daniel. Por eso estaba hablando solo. Ahora se puso los audífonos. Me quedé. Estaba hablando sobre. Porque casi ya no hablaba como loco de. ¡Ay, mi Pac-Man! ¿Otra vez? Se le acaba la batería. ¡Oh, sí! ¡Cómete toda mazorca! ¿Para qué seis? Conste que les estoy diciendo pistas para que sepan de qué voy a hablar el próximo vlog. Vlog.
Te diré, a ver, te lo envío por el... Ya se lo envié. No. Lo que usted siempre se traba. No, es que cuando te envío un mensaje de voz siempre se traba, como que sigue grabando. Y yo cuando pienso que ya dejó de grabar, sigo hablando como loco. No. Se cortó la que masa. What the fuck? What the fuck? Oh, esperen. Es que ya les mostré mi Facebook. Y ahorita que me estaba acordando, alguien, no, qué malo que no se puede agachar con esto porque iba a bailar. No, Un amigo llamado, bueno, ahorita, porque me dijo, mándame un saludo. Entonces dije, ok, te mando un saludo, esperen que me está llamando. Fe Por videollamada y no se escuchó nada de lo que ella decía. Ahora, pues lo que le estaba diciendo a los suscriptores, que un amigo me dijo que le mandara un saludo. Y no eres tú. Bueno, si quieres, pues le mando también un saludo a mi amigo Daniel, Ricardo Daniel, que es el que nos ha acompañado aquí. Y mi amigo que me pidió el saludo se llama Ángel. Ángel, así que le mando un gran saludo en YouTube, XD. Así que Ángel, ya hice el saludo, luego te paso el video, XD. Ya casi se acaba el método de grabación. ¿Cómo te estaba más cerca? A ver, voy a... ¿Mandé? Sí, pero solo se va a escuchar. Solo mostré tu cara, así como lo estoy haciendo ahorita. No se escuchó nada que dijiste, ni que dijeron atrás. De todos modos, si se escucha algo, lo borraré. Oh, puta vida. Es que yo siempre hablo así en mis videos. Bueno, casi siempre. Luego, un pelón me regañó en la escuela solo porque le agarré la mano a un amigo y le dije, ¡hostia, cómo te estaba más cerca! Y el pelón dijo, a ver, te llevo a la dirección. Y yo me quedé, pinche pelón. Y luego, en vez de que el pelón caminara rápido, no, dijo, pues giro como pirinola en el suelo con mi cabeza. Ese honguito me ve mal. Honguito, 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 ¡Oh, sí, mazorca! Sí. ¿Conoces a Scardi? Scardi es un amigo de Dashiell, que Dashiell es amiga de Tom. Pues resulta que ese dice, hace doblajes de videos de estadounidenses. Y los dobla y habla así. Oh, Y entonces hay un video donde sale una mazorca que es como un superhéroe. Y le dice a uno, oh, sí, ¿cómo te está en mazorca? Bueno, él ya se fue ocupado. No voy a mostrar porque me dijo, se enojó tantito porque lo mostré. Ya voy a despedir el video. Ya voy a despedir el video, así que despídete. Bueno, ese fue... ¿Cómo se llama? Rápido. Bueno, pues un saludo grande a Alexis Vázquez, que es el amigo de Daniel. Dale like, compartir y nos vemos en el próximo video. Bueno, es su hermano. Adiós.